Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellos. John Kennedy. Buenos días, mesa directiva. Honorable 17ª legislatura de Quintana Roo. Compañeras diputadas y diputados. Ciudadanía. Medios de comunicación. Y personas que nos acompañan a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Me presento como ciudadano y pasante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Mi nombre es Miguel Francisco Arana Cruz, representante del municipio de Felipe Carrillo Puerto, orgullosamente del corazón de la zona maya y capital cultural del Estado. En ejercicio que me confiere la convocatoria emitida por esta representación popular para el 7º Congreso Juvenil y de manera específica en lo expuesto en la base quinta, inciso D, E y F de dicha convocatoria, me es un grato honor poder presentarles una propuesta para fomentar mejor forma para las y los quintanarruenses. Desde hace algunos años, el hablar o expresarse de una persona con distintas preferencias o con una manera de pensar opuesta a la sociedad era plenamente juzgada. La lucha por los derechos de este grupo social eran sucumbidos por el miedo, por lo que la sociedad dirá o simplemente por una discriminación. En donde hoy podemos hacer visiblemente que ha valido la pena todo el esfuerzo de esta comunidad, en donde el gobierno, las leyes, el Estado y el país han empezado a respetar los derechos y los valores de esta comunidad, que hoy en día es muy importante. En este pleno siglo XXI podemos garantizar una vida digna y sin miedo, en donde predomina el machismo, donde las primeras víctimas son mujeres e integrantes de una comunidad de diversidad sexual. México ocupa uno de los 3 primeros lugares a nivel mundial en homicidios por homofobia. En el estado de Quintana Roo, 1 de cada 3 personas sufren discriminación y despidos laborales. Se debe buscar y ayudar a todos y todas, así como a cada una de las personas que lo soliciten. Necesitamos crear políticas públicas que garanticen y velen por la estabilidad y la seguridad de dichas personas que integran una sociedad, una comunidad o un sector, ya que esto nos va a permitir y fomentar una cultura que nos lleve y nos fortalezca como quintanarruenses, el poder garantizar y apoyar la aceptación social y sexual de estas personas nos hace creer y nos va a posicionar como uno de los primeros estados que se levanta y apoya a contribuir a dicho sector. Tenemos un porcentaje de un 24% que la comunidad no reconoce su orientación sexual por miedo a la discriminación. Un 31% que le platican sus cosas a personas cercanas por miedos a las burlas o a los despidos. Estamos en una sociedad que podemos fomentar la igualdad, la orientación y así hacer que vaya hacia un cambio. Asimismo, abrirle las puertas para poder impulsar la adopción, los matrimonios igualitarios y apoyar a contribuir y garantizar una vida digna en espacios laborales. Es por eso que propongo la creación del primer Parlamento de Igualdad de Género, siendo así el número 5 de la lista de los objetivos de desarrollo sostenibles, en donde se trata de dar respuestas sociales, económicas y culturales a una serie de necesidades actuales que la comunidad presenta, que condicionan de manera decisiva el desarrollo y la vida de las personas en sus situaciones cotidianas. De igual forma, es importante señalar algunos de los aspectos que deberían de ser considerados y así poder resaltar su importancia basada en 3 temas primordiales, las cuales son la salud, la educación y el trabajo, mismo que son escuchados ante este Congreso del Estado y poder romper con todos los estereotipos. Es cuanto.